Que estén bien, jovencitos. Vamos a esperar los 5 minutos reglamentarios para empezar las clases. Buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, vamos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenas tardes, profe, digo. Buenas tardes. Y a ver, hoy día vamos a ver algo que de repente ya no saben, pero no sé, puede ser algo nuevo, quizás, tal vez. Puede ser, ¿no? Estoy con la duda y el temor. Ojalá que entiendan. Ya saben, cualquier duda, buena. Profesor. ¿Sí? Buenos días. Buenas tardes. ¿El personal social tiene el libro? Sí. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Brenda. Ya vamos a hacer el libro, pero también vamos a hacer algo de... una cosa informativa, algo que deben saber. ¿Qué será? Bueno. Voy a compartir la pantalla. Tanto. Está el manual. Profesor, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Profesor, disculpe. ¿Este libro de personal, este, en el curso de personal social van a llevar libro? No. No es libro de personal social. ¿Ah? Esto que ve en la pantalla son las... ¿Ya? Las hojas que nos van a dar en el colegio, ¿no es cierto? Sí, no sé si la tutora le ha mandado el comunicado. Hay un cronograma para recoger las hojas. Ya, ahí nos van a dar esas hojas. Claro, creo que tiene que llevar sus 500 hojas, algo por ahí. Ya, pero el libro no es cierto. No, todo este material es para los 2 meses y medio. Ya, profesor, eso quería saber, gracias. A ver, chicos. Hola. Bueno, a ver. Esta es la parte más dura, más difícil, más crítica. Pero mientras tanto, vamos a colocar la asistencia. A ver. Entonces, a ver, este, Costales está aquí. Xiomara Costales. ¿Te van a contar hasta la una? No viene. Sí, profe, sí está. Es el presente. A ver, Diego Curo. No está, ¿no? No está Diego. Dana. Presente, profe. Ok, presente. Mendoza Valeria. Mendoza Valeria. ¿Dónde está? Bueno, no le falta hasta que venga. Juárez Montalvo. Presente. Presente. Mori Ailín. Presente. Quiroz. Jean-Pierre. Todavía no viene. Reinquifo Alexandro. Todavía no viene. Reyes Matías. Presente. AP de presente.
Okay, Brenda. Presente. Okay, Brenda. Vega, Jamile, Yamile. Vega, Yamile. Creo que todavía no viene. Ahí tenemos a Luz. Presente. ¿Quién es? Vega, Yamile, Yamile. Ahí está, Yamile Vega, sí está. Presente. Ventosilla, André. Presente. Zárate, Matías. Presente. ¿Quién me escuchó? Ya llegó este Rengifo Alexandro. Ahí estaba para decir la muleta. Yo, ya pie, ya llegó. La muleta y la suerte, a ver, gana. Llegó Mendoza Valeria. A ver, dice. Llegó. Número 12. Llegó. Todavía, ¿no? Bueno. Bueno, que te quería decir la fecha a por el momento. A ver, chicos. Antes de empezar, esto es algo nuevo, ¿eh? De repente, la tutora ayer te lo dijo, pero yo te lo voy a decir con esta. Estamos en minuto 7, así que voy a tomar el tiempo, ya me lo voy a jugar. En esta parte, a ver, vamos a buscar el grupo de WhatsApp de cuarto de primaria. Ya. A ver, vamos a ver, por acá creo que te lo he mandado. No, dice sí. Por aquí está, vamos. Qué raro, ¿dónde está? Bueno. La mayoría de profesores, yo sé que tú lo sabes, te han mandado una solicitud de amistad. Ahí está, te lo estoy mandando aquí, está. Ya. A tu WhatsApp. ¿Ya? Ahora, lo que vas a hacer es lo siguiente, ¿ya? Bueno, le puedes decir a tu hermano o a tu mamá, ¿ya? Van a hacer clic aquí. Donde dice profesor Amadeo que está en otro color, hace clic aquí, automáticamente te va a llevar al Face del colegio, de personal social, ¿ya? Esto sí lo sabe, ¿no? ¿Hasta aquí han entendido o no? Ya está. Ahora, una vez que ustedes me manden la solicitud, ¿ya? Van a estar aquí, pues, amigos, ¿no? Que son 71 alumnos. Aquí están las clases que se están grabando y se están colocando poco a poco, ¿ya? Pero tienes que mandarme tu solicitud con tu nombre y apellido, ¿ya? No me puedes mandar otro nombre. Por ejemplo, ¿dónde está? De la niña, veamos, se ve. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué? A ver. Una vez que tú me mandes tu solicitud, ¿ya? Una vez que tú me mandes tu solicitud, bueno, en esta parte yo te voy a agregar un grupo exclusivo de cuarto de primaria, donde nadie va a ver nada, todo va a ser privado, ¿ya? En esta parte, ya donde dice grupos, yo he creado grupos por cada sección, ¿ya? Grupos por cada sección. Ahora, vamos a buscar el grupo de quinto, personal social quinto. Vamos aquí el grupo de, vamos a ver más. Personal social sexto. Y luego tenemos, a ver. Ahí está, personal social cuarto. Ahí está. Esta prácticamente va a ser una virtual. Por el momento. Ahora, ¿qué vas a hacer tú aquí? Rápidamente, te lo voy a decir para que no se cargue. ¿Ya? A ver. Aquí, yo te voy a dejar la tarea para que tú lo respondas. Pues, ¿ya? Como está en privado, bueno, tus compañeritos no van a poder ver tu tarea. Pues. Ahora, yo me voy acá a miembros y aquí supuestamente tienen que estar todos ustedes. Ahora, voy a mandar invitación. A ver. Hasta ahorita yo no veo a nadie de cuarto. A ver, Muñoz Fernández, no sé quién será. A ver,
Ángela Rojas, tampoco no la conozco. Puse es de sexto. De Sousa es de segundo. Álvaro Matías, Cristian Echevarría, creo que es de quinto, ¿no? Quinto, sexto. Nadia Mogollón también es de Fabi. Y así sucesivamente, yo tengo que buscar tu nombre, al David Cosilla. ¿De qué grado será? No, creo que no es de cuarto. ¿Ya? Santiago Muñoz, Matías Matamoros, creo que es de quinto. ¿Ya? A ver, Daniela Huanca, Andy Salvador, no sé qué grado será. Este Román, ¿no? De otro cuarto no es. Usted, el punto está que cuando ustedes mandan la solicitud, sus nombres van a aparecer aquí. Y como no aparecen, es porque ese Fabricio Caballero tampoco no me ha mandado la solicitud. No ha mandado hasta ahorita nadie. ¿Ya? Entonces, Matías Fabricio Zárate. No, no, tampoco no es de cuarto. ¿Ya? Entonces, si no manda la solicitud, ¿cómo van a ver la tarea? ¿Ah? Ese es el problema, pues ya. Tienen que estar ahí. Buenos días, profesor. Buenos días. Bueno. Perdón por llegar tarde. A ver, ya, ahora sí. Diego. ¿Ya llegó? Ya está. Diego ya llegó. Valeria Mendoza. ¿Ya llegó? Presente. Está, ya llegó. Quiroz Jean-Pierre. ¿Ya llegó? Todavía. Renquifo Alexander. Tampoco. No, bueno. Profesor. ¿Sí? ¿Sí, Valeria? Entró un poco tarde porque tuve problemas al ingresar. Ya no te preocupes, siempre es así, Renquifo, ¿no? Pues, ya era hora, ya. Lo conoceremos, pues. Ya, entonces, chicos. A ver, vamos a empezar, pues ya saben, ya, acá está la solicitud para que le hagan clic. Con su nombre, con su sobrenombre. Y en el caso de que, miren, en el caso de que la mamá diga, no, yo no quiero el nombre de la mamá, porque si ustedes ponen en el Face el nombre de la mamá, yo no sé si tu mamá es la mamá de quién es el hijo. Yo necesito el nombre del alumno. ¿Ya? Si es posible que tu mamá te cree un Face y que ella le ponga la contraseña, que ella lo administre, ¿ya? Pues como tú eres pequeñito, quiero, ¿no? Quiero. Ahí está. Todos ya llegaron. A ver, hola a todos. Hola. A ver, está. Ahora sí, empezamos rápidamente. Nosotros, a ver. Hola Matías. A ver, tema 1, ya hemos hecho ya, cuarto primaria, valores. Seguimos aquí, seguimos. Aquí está, los valores y los antivalores. Hemos visto, la semana pasada, que los valores son, tengo un comentario, hola. Dice aquí, ¿no? Se ve que ustedes se mueren por estos puntos, decía. No está que tanto, hola. A ver, dice, los valores son las buenas costumbres que se adquieren, ¿ya? Ejemplo, respeto, puntualidad, honestidad, entre otros. Ya, buenas costumbres. Ya sabemos que los valores son las buenas costumbres. Ya. Ahora, los antivalores. Ya dije acá pongan antivalores. Ya. Los antivalores. ¿Cómo están? Estamos bien, Matías, no te preocupes. Los antivalores son todas las malas cosas que aprendemos, lo malo.
Por ejemplo, te voy a enseñar algo. ¿Tú sabías que todo lo que escribes en el chat, al final de la clase, el profesor lo sabe? ¿Te lo han contado o no te lo han dicho? ¿Te lo han dicho? ¿No? ¿No te lo han dicho? Bueno. ¿Ya? Bueno, como veo que son tímidos, voy a tener que preguntar a través de la ruleta, pues. Voy a colocar acá la ruleta. Vamos a ver el cuarto de primaria. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, el destino lo decide. Yo voy a hacer las preguntas y está. A ver. Diego Curo. ¿Dónde estás, Diego? Diego, ahí está. Diego está ahí, está en clase. No sé si contestará. No. Ajá. Diego. Prueba con su micro, Diego. Ya. Pero yo sé que Diego sabe que todo lo que tú escribes en el chat, el profesor lo sabe. ¿Ya? Entonces, estamos viendo acá. Ya hemos terminado. Parece que Diego está en stand-by. ¿Ya? Sabemos que ¿qué son los valores? Son las buenas costumbres que se debe adquirir, ¿no? Respeto, puntualidad, honestidad, entre otros. Luego, los antivalores son todas las malas costumbres que aprendemos y adquirimos en la vida diaria. Ejemplo, mentir, ser irrespetuoso, etcétera, etcétera. Hemos visto que los valores son un conjunto de pautas, pautas como norma, y que la axiología es la ciencia que estudia los valores. Ya lo sabemos ya. Ahora, está. ¿Ya? Los valores se aplican en la economía. En la política, ¿ya? Y de muchas maneras se aplica, ¿ya? Diferentes maneras se aplican los valores, los antivalores. Esto ya lo hemos hecho, y aquí está, ¿no? Los valores, a ver, es obvio, o yo sé que tú lo sabes porque tú eres muy listo, ¿no? Que nadie, ni siquiera yo, ni siquiera el director, nadie, practicamos todos los valores a la vez. Imposible, no se puede. No se puede practicar todos los valores. ¿Ya? O bien practicas unos cuantos, pero no todos. ¿Ya? Entonces, tenemos acá la libertad. El valor de ser libre, de salir cuando queramos, ¿ya? La felicidad, ser felices. Bueno, prácticamente estamos en pandemia, no sé si serás feliz encerrado en tu casa, pero bueno, ¿no? La honestidad, ser honesto contigo mismo, ¿ya? La humildad, ser humilde con los demás. El amor hacia el prójimo, ¿no? La paz, ¿no? Estar en paz con los demás, no buscar pelea. El respeto. Pues, el respeto significa hay que respetar a todas las personas. Exactamente. ¿Ya? Responsabilidad. Cumplir tu tarea también. O a dormir tempranito. Claro. Si te levantas tarde. Que se levanten temprano ya. Lo bueno de esto es que a ustedes todavía tienen que venir a las 9 las clases, ¿ya? Imagínate a los pobres chicos de sexto, que ahora son primero de secundaria, que están que se madrugan porque sus clases empiezan a las 8, ¿eh? ¿Ya? Entonces algunos vienen tarde, otros vienen de sueño, otros lo veo con su cuáquer ahí, su pan, sobre todo a la clase presente. Es así, ¿no? La amistad, otro valor, ¿no? ¿Quién no tiene amigos? Amar a
personas. La justicia. Implantar justicia. Por ejemplo, cuando yo te diga, vas a jalar. Y de repente tú me preguntas, ¿por qué, profesor? Bueno, no me presentaste las tareas, pues. Porque te digo una cosa. Si tú piensas que solamente con los exámenes mensuales y bimestrales vas a aprobar, estás muy equivocado. No, no es así, ¿no? Con los exámenes mensuales y no apruebas, eso no garantiza. Hay que presentar las tareas, las prácticas, el examen mensual, el bimestral, ¿no? La asistencia, ¿no? Todo eso tiene que ver, ¿ya? Así que aquellos que digan, no, el examen yo ya lo saqué buena nota, ¿por qué no aprobé? ¿No? Entonces hay que ser justo. Te lo digo ahora porque luego, cuando llegue a la, conocimiento. En la otra semana, porque la otra semana empiezan las prácticas, ¿no? Sí, la otra semana. Yo quería preguntarle, ¿no? Vamos a preguntar, vamos a ver a quién le preguntamos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver a quién le preguntamos. A ver. ¿A quién le preguntamos? A Dana. Es el destino. A ver, Dana. Dana, no puede decir que no puede decir el destino. Destino, Dana, te eligió a ti, eres la elegida. ¿Ya? Bueno, la pregunta es la siguiente, Dana. ¿Ya? Si no puedes contestar, ¿qué? La pregunta es la siguiente. No puedes contestar, dime, no puedo contestarle, profesor. Ya no te preocupes, ¿ya? Dana, el año pasado ustedes daban su examen. ¿De qué manera? ¿En orden? ¿Cómo dabas tu examen el año pasado? Ay. ¿Te acuerdas? ¿Cómo dabas tu examen el año pasado? La Miss iba preguntando a cada uno. Ah, ya ves, Dana, eres alumna nueva, ya no te preocupes, Dana. ¿Ya? La Miss preguntaba a cada uno. ¿No? Pero en cuarto de primaria para arriba, ya no se pregunta ya. Ahora, ¿no? Te van a dar lo siguiente. Y eso va a pasar en la práctica. ¿Ya? Yo te voy a dar lo siguiente. Acá te lo voy a mostrar, ¿ya? Para que no... Bien revisada, no mata gente, como dice el... ¿Ya? Yo me voy a ir aquí donde dice profesor Madero 2015. No, voy a abrir esto que está acá. Y aquí están los exámenes de cuarto, quinto de primaria. El año pasado. ¿Ya? Yo te voy a ver así los exámenes. Acá este es un examen de cuarto. ¿Ah? Okay. Así van a ser las prácticas y los exámenes, Dana. ¿Ya? Así. Tú vas a ingresar aquí, vas a colocar tu nombre y luego vas a tener que marcar la respuesta. ¿Ya, Dana? Vas a tener que marcar la respuesta. ¿Ya? Entonces van a tener mucho cuidadito ahí. Responsabilidad. Ana. Profe. ¿Qué? ¿Qué día nos toca el examen de persona social? La semana. El día, creo que es lunes. ¿Lunes? ¿Ya? Responsabilidad. A ver, para poder estudiar, pues. Lo único que te voy a hacer yo es así. A ver, vamos a ver acá. Enviar. Yo te voy a mandar el examen por correo electrónico. Que va a aparecer así, ¿no? Tú le tienes que hacer clic y responder. Pues bueno, este examen ya está, es antiguo. ¿Ah? Vamos a ver, he limitado una respuesta, vamos a guardar la respuesta, vamos a guardar, ¿eh? Vamos a ver. No se puede renovar, ¿ya? Es antiguo. Después está que estos son los exámenes que tú vas a tener que hacer a partir del lunes. Ya, Dana y los demás,
más o menos para que tengan una idea, ¿no? Y si no lo puedes hacer, atento, veas, pues. Ya. Entonces ya está, ya no te preocupes tú. ¿No? Al principio, puede ser que desaprobes porque vas a estar de miedo. Sí, Sara, Matías, levantaste la mano. Luego le pregunto a Xiomara. ¿Cuál es tu pregunta, Matías? Au. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Hay preguntas? Ya, bueno. Ya, a ver, Xiomara. Profesor, ¿cuándo es el examen? No, no son exámenes, son prácticas, Xiomara. ¿Ya? La otra semana. Ya lo dijimos. Ya. Hemos visto ya unos cuantos valores y ahora vamos a los antivalores, ¿no? Así como hay una escala de valores morales, también hay los valores inmorales o también llamados antivalores, ¿no? Que rigen la conducta inmorales, o sea, las malas conductas que rigen, ¿no? Una persona inmoral es aquella que coloca frente a la tabla de valores actitudes negativas, ¿ya? Cosas malas, ¿no? El camino de los antivalores son todas las luces equivocadas. Porque no solo nos deshumaniza y nos degrada, sino que nos hace merecedor del desprecio y desconfianza. Cuando tú practicas el valor de el antivalor de la esclavitud, ¿cómo te van a ver los demás? ¿No? Con desprecio, desconfianza, igual con el antivalor, vagancia. Imagínate que sea un ocioso, un vago, ¿cómo te van a ver los demás? ¿No? Con tristeza, desconfianza, no, a él no hay que dejarle nada porque no lo va a hacer, ¿no? Entonces, esos son los antivalores, ¿no? Luego nos dice, no, desprecio, la desconfianza y el rechazo, ¿no? Acá me faltó subrayar esto, el rechazo. ¿Ya? Por parte de nuestros semejantes, los demás personas nos van a ver mal, ¿ya? Cuando no del castigo, por parte de la sociedad. Ahora, aquí están los antivalores, la esclavitud, ¿no? La tristeza, cuando paras triste, ¿no? La codicia, cuando quieres todo a la vez, ¿no? El odio, cuando tienes envidia a los demás, ¿no? Las guerras, el irrespetuoso, la irresponsabilidad, la enemistad, el egoísmo, la justicia, la infidelidad, la ignorancia, la avarancia y la soberbia, ¿no? Y acá para terminar, la escala de valores, pues. Ustedes ya lo han hecho, bueno, lo hicimos conmigo, pero bueno, ¿ya? Hasta aquí, todos han copiado, ¿no? Sí, porque no hay mucho. Solamente esto que está acá, luego esto que está aquí y esto que está aquí, ¿ya? La siguiente semana ya hacemos un poquito más de esto que está acá, un poquito más complicadito. ¿Ya? Hagamos esto que está acá, y es un poquito más complicado, ¿ya? Hay más para copiar. Cada vez va a subir el nivel, pues. Ahora sí, vamos con las preguntas. Llegó la hora, psicoloso oral. A ver. Ya, no tengan miedo. Aquí estamos para aprender. A ver, tenemos un comentario de Xiomara. Sí. Ahora sí. Pues nos vamos a ir a la ruleta preguntona. A ver qué nos dice. ¿Quién será el siguiente? Vamos a poner en pantalla completa. Ya está. Justo nos quedan 10 minutos. ¿Qué sobra, los amigos? Profe, ¿qué debemos de preguntar? Yo les voy a preguntar. Sobre los valores. ¿Ya? A ver, vamos a ir. A ver. Primero vamos a
mover la ruleta. A ver a quién le tocará. Ya saben, ya. Postales Xiomara, la elegida por el destino. Postales Xiomara, ¿dónde estás? Está aquí, ha venido, todavía no viene. ¿Está aquí? Postales aquí Xiomara. Estoy, profesor. Ya está, Xiomara Postales, ya está. La pregunta es la siguiente, Xiomara. A ver. ¿Qué son los valores? ¿Qué son los valores? Mami. Estoy viendo que estamos viendo tu cuaderno, creo. ¿Estás escuchando murmullos? He escuchado. Sí, yo lo escuché todo. Porque no. Papá, son cualidades de una persona. ¿Cualidades qué? ¿Positivas o negativas? Positivas. Exactamente, ¿ya? Los valores son cualidades positivas. ¿Ya? Las cosas buenas que puedes hacer. ¿Ya? Yo te voy a contar algo, pero para ti nomás, ¿ah? El año pasado, ¿ya? Los exámenes se tomaban vía Zoom, ¿ya? Igual que está. Pero yo escuchaba a una amiga, oye, aún no es tal, ¿no? Tenía su cuaderno al costado, ¿no? Pero ¿cómo se sabe? ¿Cómo se descubre? Te lo digo por si acaso, porque lo trata de hacer, ¿ya? En las prácticas, pues. Las prácticas tú lo haces solito, pues. No puede ser tu mamá. Las prácticas duran 10 minutos, por si acaso, ¿ah? Son 5 preguntas. Ahí tiene que ser full rápido, ¿ya? Entonces, ya sabemos qué son los valores, ¿ya? Vamos al siguiente. A ver. André Ventosilla. André, a ver, ¿estás ahí, no, Andrés? ¿Andrés? ¿Andrés a la una? ¿Andrés a las dos? ¿Aló, Andrés? Ya está. Creo que entonces tiene problema con el micrófono. Andrés, ¿me escuchas? ¿Me estás escuchando, Andrés? ¿Andrés? ¿Aló? ¿Me escuchas? Qué raro, no me escucha. ¿Los demás me escuchan? Sí, profesor. Claro, ¿ah? Sí, profesor. Andrés, ya está. Ya. Sí, sí, profesor. A ver, ya ahora sí. Andrés, la pregunta para ti es la siguiente. ¿Qué son los antivalores? ¿Qué son los antivalores, Andrés? A ver, ¿cómo lo defines? A ver, Andrés, seguimos ahí. Nada. Perdón, esperando. Ya. Vamos a ver. Andrés a la una. Andrés a las dos. Ya. Andrés a las tres. Bueno, no te preocupes, Andrés. Estamos acá para aprender. Ya. Vamos al siguiente. A ver, vamos a ver a quién le pasas tú la pregunta, ¿no? ¿Qué son los antivalores? ¿A quién te va a ayudar a responder? ¿Era T.I.? No, es Reyes Matías. ¿Ya? ¿Dónde estás, Reyes Matías? ¿Está aquí? ¡Profesor! ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Cómo define los antivalores? ¿Ah? ¿Me escuché? Yo te escucho. Sí, profe, no escucho bien. Se escucha como robot. ¿Qué son? ¿Cómo defines los antivalores? Antivalores. Exactamente, antivalores. ¿Ya? A ver, Andrés, a ver. ¿Portándonos bien? No, estás crudo, pero ya está. Atento, ¿ya? Atento. A ver. Antivalores. Ahí está, ahora sí. Vamos al siguiente, pues. ¿Ya? A ver. Mori, Aileen. A ver, Mori, Aileen. ¿Estás aquí, Mori, Aileen? Sí, ahí está. Está con la cámara apagada, pero está ahí.
A ver, Aileen. A ver. Aileen. Aileen, ¿cómo defines los antivalores? ¿Qué concepto le pones? Son acciones de las personas negativas. Exactamente, son acciones negativas de las personas. ¿Ya? Entonces, Aileen ha respondido perfectamente. Bien, te felicito, Aileen. Nos vamos para la siguiente. Pasamos al siguiente nivel. A ver. Yamile Vega. Yamile Vega. ¿Dónde está Yamile? ¿Está aquí? Sí, profesor. Está. La pregunta es, ¿quién estudia los valores? Ya lo mencionamos, yo me volví a repetir. ¿Quién estudia los valores? ¿Cómo se llama la ciencia que estudia los valores? A ver. Ya, Mile. ¿Ya? ¿Nada? No te preocupes, ya no te preocupes, no pasa nada, ¿ya? Estamos aquí para aprender, a ver. A ver, Valeria Mendoza. A ver, Valeria. A ver, Valeria, ya. Ya, no te preocupes, Valeria, ya. Trata de solucionarlo para la próxima. Ya, pobrecito, el pobre Matías se ha tenido que quitar el micrófono, los auriculares. No más, ya. Y ahí lo revisas más tarde, ya. En la tarde lo revisas, ya. Y tienes que revisar eso bien, ¿no? Puedes desenchufar el conector y volverlo a enchufar si quieres, o bajar el volumen. ¿No? A veces a mí me pasaba también, ¿no? A todos, porque también se estaba solo. Matías ya quiere que se acabe el Zoom. A ver, rápidamente, a ver. La última pregunta. Ya leí para. Profe, ¿qué? Cuando se acabe el Zoom, ¿volvemos a entrar? No, ahí termina todo, ¿ya? A ver. Párate, Matías. Párate. Justo pregunta si te toca. No, es el destino, nada que ver. Es el karma. A ver. Aquí nos dice lo siguiente. A ver. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia los valores? En tu manual. Nada, te voy a dar una pista ya, solo por esta vez. ¿Ah? Empieza con A. Si no lo sabes, bueno, ya. ¿Antivalores? No, se llama axiología, ¿ya? La ciencia que estudia los valores se llama la axiología, ¿ya? Ahora sí, todavía tenemos tiempo, siempre hay tiempo, ¿ya? Así que creo que hay para uno más. A ver, vamos a ver acá. A ver. Tenemos que comentar último minuto. No, no tenía. Bueno, les encanta conversar con ustedes, ¿no? A ver, la última pregunta. Porque ya no hay tiempo. Tenemos solamente 40 segundos. Montalvo Matías. A ver, Montalvo Matías, ¿dónde estás? Aquí. Ya, a ver. Dos ejemplos, solamente dos nada más, de antivalores. ¿Qué, profesor? No escuché bien. Dos ejemplos de antivalores. ¿Ya? Dos ejemplos de antivalores. ¿Ya? Voy a quitar entonces. Dos ejemplos de antivalores, Matías. ¿Ya? Queremos dos ejemplos nada más. Dos.